This is ritual sexual abuse. They think they are getting spiritual power. Eso es abuso sexual y que ellos piensan que están recibiendo poder espiritual. Our Lord came to set us free. Nuestro Señor Yeshua vino a liberarnos a nosotros de todo eso. The God of Nimrod and all the other ones that belong to the devil are out to enslave mankind. El Dios de Nimrod y todos esos que de esos tiempos son para vienen a esclavizar la humanidad. Ritual sexual abuse is something that the devil is using today, trying to gain power amongst the people. Rituales de abuso sexual son cosas que el demonio está usando hoy en día para esclavizar a la gente. The verse in Genesis 10, 2nd, this verse tells us exactly what Nimrod began to be as he changed genetically. It says he became a mighty one. El segundo verso nos dice exactamente que Nimrod comenzó a cambiar genéticamente cuando él se comenzó a convertir en un grande y poderoso. Through his satanic rituals, he became what the Hebrew says, Giborim. Por medio de sus rituales satánicos, él se convirtió en un gran poderoso. Which means a mighty one. ¿Qué quiere decir el gran poderoso? Just like their Nephilim ancestors. Igual como los ancestros de Nephilinos. And you can't forget Nimrod. The spirit of Nimrod. Acuérdense también al oído del espíritu de Nimrod. Very well can be the spirit of Antichrist coming back. Que también puede ser el espíritu del anticristo que viene. And it goes all the way back to the watchers. Y todo eso va de nuevo hacia los vigilantes. These stories are filled in our world. Todas esas historias están por todo el mundo. Here's a quote that I have from Annette Yoshiko Reed, who says in the Cambridge University book, Fallen Angels in the History of Judaism and Christianity. En una historia escrita por una autora, Annette Yoshiko Reed, dice, es acerca de los ángeles caídos en la historia del judaísmo y cristianidad. Quote, the Nephilim of Genesis 6:4 are always grouped together with the Giborim as the progeny of the watchers and human women. Ella dice, los Nephilims de Génesis 6:4 siempre están juntos con los gran poderosos que fueron los primogénitos de los vigilantes y las hijas de la humanidad del hombre. And the third part of the text says the change to Nimrod started while he was on earth. Y en la tercera parte también dice que el cambio de Nimrod comenzó cuando él estaba en la tierra. It didn't happen out in the spiritual realm. Eso no pasó cuando él estaba en el ambiente espiritual. It didn't happen in hell. No pasó en el infierno. What happened to Nimrod happened on earth just like you and I have it today. Lo que pasó con Nimrod pasó en la tierra misma. Therefore, in modern language, this text could be accurately be translated to say, and Nimrod began to change genetically, becoming a Giborim, the offspring of watchers on earth. En el lenguaje moderno, ese texto se podría traducir de que Nimrod comenzó a cambiar genéticamente, convirtiéndose en un gran poderoso hijo de los vigilantes en la tierra. Now every secret society today celebrate the Nephilim. Muchas de las sociedades secretas hoy en día celebran los Nephilims. As I said last week, their doctrine is Luciferian. Como dije la semana pasada, la doctrina de ellos es luciferiana. They openly worship Lucifer. Ellos abiertamente adoran y alaban a Lucifer. So we live in the day today where it is alarming, but hardly anyone even thinks about it, trying to turn humans into
superhumans. Vivimos hoy en un día donde, aunque es alarmante, nadie, las personas piensan de que ellos están tratando de convertir seres humanos en sobrenatural. About Superman. Como Superman. About the Flash. Como el rayo. Do you remember the Born Identity? ¿Se acuerdan de la película Born Identity? The Incredible Hulk. O el Hulk. All of our favorite characters. Todos esos caricaturas. That turn into something more than human. Que se convirtieron en algo más que de lo humano. And we sit there with our kids and, oh, look at that, isn't that cool? Y nos sentamos ahí enfrente de la televisión con nuestros hijos a ver, ah, miren que esto, esas caricaturas. The devil has been conditioning mankind to receive this stuff. El demonio ha acondicionado a la humanidad para recibir esas cosas. In our fourth teaching a couple of weeks from now, we will get into transhumanism. En la cuarta enseñanza que vamos a tener en unas dos semanas, vamos a hablar acerca del transhumanismo. Where every nation in the world is spending as much money as they can to turn human beings into something else. Donde muchas de las naciones del mundo están gastando mucho dinero para ver cómo pueden convertir personas en algo otra cosa que un humano. And if you don't go along with their program, they have plans for you. Y si tú no sigues los programas de ellos, ellos tienen planes para ustedes. Now, Satan, the adversary, launched his wicked, rebellious religion. History shows us what this mighty one began to do. El demonio, el adversario, también trajo su malvada revelación en la religión y en la historia. Nos enseñó que los poderosos, lo que ellos iban a hacer. As soon as Nimrod began to be a mighty one, he set out to build a tower whose top would reach unto heaven. Apenas Nimrod comenzó a ser el gran poderoso, él comenzó a construir la torre que iba a alcanzar a los cielos. This is a pivotal moment in the history of man. Esto es un momento especial en la historia de la humanidad. Now, this was the infamous Tower of Babel, and Nimrod was designing it so that the top of it would extend into Shamayim, heaven, the abode of God. Esta es la famosa Torre de Babel, y Nimrod la diseñó para que la parte de arriba se extendiera hacia los cielos y alcanzara donde estaba el trono del Señor. Now, just as CERN is doing today, trying to come across into other dimensions, exactly what Nimrod was trying to do at Babel. Igual como está haciendo hoy en día CERN, tratando de cruzar otras dimensiones, lo mismo que Nimrod estaba tratando de hacer cuando construyó la Torre de Babel. And as if you didn't know, the Tower of Babel was the reason tonight we do translation. Y si no sabía acerca de la Torre de Babel, esa es la razón por qué hacemos la traducción. That's where all the languages were confused. Y por eso, ahí fue cuando todas las lenguas fueron confundidas. You know, Yeshua comes back, we won't have to do this anymore. Cuando Yeshua regresa, no vamos a tener que traducir. The Jewish encyclopedia confirms several historical records that Nimrod, whom it establishes, is also identified by various cultures, alternatively as the god Apollo, built the Tower of Babel in an attempt to defiantly ascend into the presence of God. En la enciclopedia judía y muchos de los libros históricos explica que Nimrod fue el que estableció la identidad de varios culturas alternativas como el dios Apolo, quien fue el que construyó la Torre de Babel, o también le llamaban el dios Apolo. En otras palabras, Nimrod también se llamaba Dios Apolo. So, the Tower of Babel, it says God came down.
La torre de Babel dice que en esa historia dice que Dios bajó. And he said, look what man is about to do. Y dijo, mire lo que el hombre está haciendo. They bought into all of this spiritual knowledge. Ellos han tomado todo este conocimiento espiritual. And there will be nothing that they cannot do. Y no van a haber cosas que ellos no van a poder hacer. You know, it's a scary thought. Eso es bastante preocupante, ¿verdad? Especially today when you look at modern technology. Especialmente hoy en día cuando miramos la tecnología moderna que hay. We're living in a day of incredible technical advancement. Estamos viviendo en un día de una tecnología increíble. Yet the human race is in greater danger than ever before. Y aún así la humanidad está en mucho más peligro que nunca. The occultic side. En el lado oculto. This is, it says Europe, many tongues, one voice. En este cuadro dice Europa, muchas lenguas, una voz. This is a poster for the European Union. Este es el póster de la Unión Europea. And look at the stars that are above it. Y miren las estrellas arriba. Do you notice anything interesting about the stars? And they're upside, interesante acerca de las estrellas. They're upside down. Están vueltas. In the occult world, this is called a baphomet. Cuando las estrellas están vueltas para arriba, eso en la cultura oculta le llaman Baphomet. It's also called a goat head. Goat head. También le llaman a la cabeza del cabro, del chivo, de un chivo. It is defiantly anti-Christ or anti-Messiah. Es completamente anticristo o anti-Mesías. And that's the government of Europe. Y ese es el gobierno de Europa. That's not a coven. Eso no es un coven. That's not a secret society. Eso no es una sociedad secreta. Well, European Union might be a secret society. Eso es la Unión Europea, un gobierno. Yahweh himself came down and said of the towers of Zion, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Yahweh dijo él mismo que cuando él bajó y dijo nada, cuando vio la torre, que nada los iba a ellos a parar de hacer. In other words, had God not intervened and confused the languages, Nimrod may have done it. En otras palabras, si Dios no hubiera intervenido y hubiera confundido las lenguas, Nimrod posiblemente hubiera tenido suceso en lo que él estaba planeando hacer. Think about it. Piénsalo. This concept of Nimrod having become revived, watcher, offspring is supported by Nimrod seeming to be abruptly aware of where and how tall to build the tower to God. Este concepto de Nimrod teniendo que tratando de revivir los hijos de los vigilantes fue apoyado por él. You really start to see this strongly when you study the advent of modern technology. Eso lo puedes notar cuando estudias el comienzo de la tecnología moderna. How many of you have read anything about the Nazis? ¿Cuántos de ustedes han leído algo acerca de los Nazis? The Nazis were heavily into the occult. Los Nazis estaban muy metidos en lo oculto. Now, Germans are really good scientists too. Y los alemanes también son muy buenos científicos. But the technology they developed was way ahead of its time. Pero la tecnología que ellos desarrollaron estaba muy avanzada. They were studying things like flying saucers. Ellos estaban estudiando cosas como los ovnis voladores. Where did they get that information? ¿De dónde sacaron ellos esa información? They developed a missile. Ellos desarrollaron un misil. Had the war not been so advanced against them at the time, they could have wiped out Great Britain. Si las cosas no hubieran estado tan desarrolladas en ese tiempo, ellos posiblemente hubieran completamente decimado a Britania. They invented the helicopter, but ellos, they didn't get it up yet. Ellos inventaron el helicóptero, pero no lo pudieron hacer volar. And
after the war, all the top scientists came to the United States. Y después de la guerra, todos sus científicos, los altos científicos de ellos, vinieron aquí a los Estados Unidos. And they brought their occultism with them. Y trajeron todas sus cosas ocultas con ellos. Were Nimrod's eyes suddenly opened to realities that are outside man's normal mode of perception? Cuando los ojos de Nimrod se abrieron a las realidades que eran afuera de la percepción del hombre. Do you think it's possible that human beings, if they pray to the devil will show them things? ¿Ustedes creen que es posible que si los seres humanos se oran al demonio, que el demonio les va a enseñar a ellos cosas? Do you think the Lord gives us wisdom and understanding if we ask for it? ¿Ustedes creen que si nosotros le pedimos al Señor por sabiduría y entendimiento que Él nos la va a dar? There's a famous painting of the Tower of Babel. Aquí hay una pintura famosa de la Torre de Babel. And this is the European Parliament building in Strasbourg, France. Y ese es el edificio del Parlamento de la Unión Europea en Francia. You'll notice they left it unfinished. Y nota que la dejaron no terminada. So they can be like those at the Tower of Babel. Eso lo hicieron a propósito para poder ser exactamente como esos de la Torre de Babel. How many of you know what this picture is of? ¿Cuántos de ustedes conocen esa foto? This is known as the Georgia Guidestone. Esa foto se le llama la piedra de guía de Georgia. It was built in 1980 in Elberton, Georgia. Esta fue construida en 1980 en Elberton, Georgia. It's in 8 different languages. Fue hecha en 8 diferentes lenguas. And it's the 10 commandments of the New World Order. Y son los 10 mandamientos de la nueva orden mundial. And I just want to show you them to see how they perceive things. Y quiero enseñarles esto para que ustedes vean cómo ellos percibieron las cosas. Number one, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. El primer mandamiento es mantener a la humanidad bajo 500 mil millones en balance perfecto con la naturaleza. Do you think the devil is serious about what he's doing? ¿Ustedes creen que el diablo está serio con acerca de lo que está tratando de hacer? Their number one commandment is to get the world's population to 500 million people. Su primer mandamiento es de que bajar la población del mundo a medio millón de gente. Now there are over 7 billion people on the earth right now. Y hay más de 7 billones de personas en la tierra hoy en día. So you do the math. Así que hagan la matemática. Isn't that like 95% of all humans have to die? Eso quiere decir que como 95% de toda la humanidad tiene que morir. That's Nimrod's religion. Esa es la religión de Nimrod. Anti-Messiah wants to kill people. El anti-Mesías quiere destruir a la gente. And that is the spirit that is running every government in this world. Y ese es el mismo espíritu que está manejando todos los gobiernos del mundo. I'm going to do these quickly because number one is the main one. Vamos a pasar por eso rápido porque la uno es la más importante aquí. Guide reproduction wisely. Manejar la reproducción. In translation, have as many abortions as possible. En otras palabras, tener más abortos que puedan, que sea posible. And do it wisely. Y hacerlo seriamente. Take your abortion clinics into the poorest, most ethnic places you can. Que lleven todas las clínicas de abortos a los lugares más pobres que hay. Unite humanity with a living new language. Unir la humanidad con una lenguaje viviente. Rule passion, faith and tradition. Rugir la pasión, la fe y tradición. Protect people and nations with fair laws and just courts.
proteger la gente y las naciones con leyes justas y cortes justas. Did you know that right now, speaking of this justice, that if you say that you believe Yeshua is the Son of God and the only way to heaven, that before the world court you're guilty of genocide? Usted sabe que con esta ley, si tú sos una persona que dice frente a la corte que tú crees o creyente en Yeshua, vas a ser acusado de genocidio. I'm guilty. I'm culpable. Let all nations rule internally, resolving external disputes in a world court. Que todas las naciones también rulen internamente, resolviendo todos los problemas del mundo. Avoid petty laws and useless officials. Evitar leyes y oficiales que no sirven. Balance personal rights with social duties. Balancear los derechos personales con la sociedad. Prize truth and beauty, and don't be a cancer on the earth. También den elogio a la belleza y el amor y la armonía, y no ser un cáncer en la tierra. How many of you knew of the plans that the enemy has had for you all these years? ¿Cuántos de ustedes conocen de esos planes que el enemigo tiene para ustedes hoy en día? We need to be about our Father's business. Nosotros tenemos que ser acerca de las cosas del Señor. Because the people trying to rule the world are a death cult. Porque las personas que están tratando de manejar el mundo son un culto de muerte. And this goes all the way back to Nimrod and Semiramis. Y todo eso va para atrás por a Nimrod y Semiramis. It says Nimrod, the mighty hunter, began before against the Lord was the first to organize cities into a kingdom under human rule. Dice que Nimrod, el gran cazador, fue contra el Señor, was the first, el primero que fue gobernó las ciudades en un reino de la humanidad. The name Nimrod means he rebelled. El nombre Nimrod quiere decir que él se rebeló. He married his own mother, Semiramis. Él se casó con su propia madre, Semiramis. And after Nimrod died, Semiramis claimed Nimrod was the sun god. Y después de que Nimrod murió, Semiramis proclamó que él era el dios sol. Now, anybody ever hear of Sunday? ¿Alguno de ustedes ha oído de domingo, Sunday? She later had a child, Tammuz, whom she claimed was Nimrod reborn, supernaturally conceived, the promised seed, the Savior. Ella después, Semiramis, después tuvo un hijo que le llamó Tammuz, quien ella dijo que era Nimrod, que fue encarnado. There are people that say, oh, the cross, that predates Yeshua. That was before Yeshua. Mucha gente dice que la cruz, es mucho más antes de Yeshua. If you were the devil, you would try to use your pagan religion to make everything bigger. Si usted fuera el diablo, usted trataría de usar todas las religiones paganas para hacer las cosas más grandes. Semiramis developed a religion of mother and child worship. Semiramis desarrolló una religión de madre y hijo como adoración. And symbols were used to develop a mystery religion. Y símbolos se usaron para desarrollar una religión mística. Now, I have nothing against the Virgin Mary at all. Yo no tengo nada contra la Virgen María. She was a virgin when she conceived the Lord by the Holy Spirit. Y ella fue una virgen cuando ella concibió a Yeshua. And Yeshua, the Son of God, came from her. Y Yeshua, el Hijo de Dios, vino de ella. But if you could talk to her today, pero si tú pudieras hablar con ella hoy en día, she would tell you the same thing.
Ella te diría lo mismo. Do not worship me. No me adores. She's not divine. Yo no soy divina. She was born in sin just like every one of us. Ella nació y pecó igual como todos nosotros. Where this becomes bigger in some eyes is the mother-child worship going all the way back to Babylon. Donde esto, todo esto de la religión de la madre, el hijo, todo esto va para atrás a Babilonia. And that is why Yeshua is the Son of God. Y por eso es que Yeshua es el hijo de Dios. When some people say he's Yeshua, the Son of Mary, they mean something completely different. Cuando la gente dice Yeshua, el hijo de Mary, de María, eso significa algo completamente diferente. And this goes all the way back to the spirit of Babylon. Y todo eso va para atrás al espíritu de Babilonia. So there's been many fine books out there what you can study, but right in front of our face we have the mystery of religions. You probably have it in your pocket. Hay muchos libros allá donde usted puede estudiar esas cosas, you know, pero en el puro frente de nosotros están las religiones misteriosas. This is on your dollar bill. Esto, este cuadro, es lo que está en el dólar. Anuit Coeptes, which means our enterprise. Anuit Coeptes quiere decir el enterprise. Novus Ordo Seclorum. Normus Ordo Seclorum. Which means new. New order of the ages. Quiere decir nueva orden de las décadas. That's called the Great Seal of the United States. Ese es el gran sello de los Estados Unidos. That pyramid is right out of the occult. Esa pirámide sale del oculto. That's the eye of Horus. Ese es el ojo de Horus. Now, Babylon worship, it runs into every culture. You may recognize some of the names. La religión de Babilónica está en todas las culturas. Tammuz, when you get into Baal worship. Tammuz, cuando van en adoración a Baal. Aphrodite in Greece. Aphrodite en Grecia. Is Venus in Latin? Is Venus. Ashtaroth in Hebrew. Ashtaroth in Hebrew. Isis in Egyptian. Isis in Egyptian. Diana in Greece, mother of the gods. Diana in Grecia. And Devat in India and Shingmu in China. Y Devat in India y Shingmu in China. Just to give you an idea. Eso es una más o menos para la idea de dónde vienen todas esas. In other forms, Nimrod was symbolized by sun images, fish, trees, pillars, and animals. En otra formas, Nimrod también fue simbolizado en imágenes de sol, de peces, de árboles, de pilares y animales. Tammuz, the sun god, was represented by the golden calf. And so it was that mankind followed this religion of worshiping the creation rather than the creator. Tammuz fue representado por la imagen de la el becerro de oro, y fue seguido por la humanidad para adoración a esa criatura. Now when Moses went up the mountain and the children of Israel started to worship him, something else, what did they make? Cuando Moisés subió a la montaña y los hijos de Israel comenzaron a adorar.